El disco yo lo he escuchado no una vez, sino muchas veces. No solo porque me interese, sino también porque en mi casa hay una niña pequeña y eso también me ha llevado a escucharlo innumerables veces. Es un disco que siempre se pone en mi casa, que es raro el día que no se oye. Y eso me ha permitido también acercarme a las particularidades de los arreglos, a la cantidad de detalles musicales que tiene, a todos los elementos que conforman cada obra, que cada obra además está muy diferenciada. Y por eso me parece un trabajo admirable, por eso me parece un trabajo ejemplar. Liuba como intérprete, cantante, intérprete, como instrumentista, como compositora, me parece que tiene una importancia enorme y su trabajo es de una gran trascendencia. Y lo considero así desde antes de verla dedicarse al trabajo infantil. O sea, ya desde las canciones que ella hacía a principio muy vinculadas al mundo campesino, ¿no? Me pareció una de las artistas fundamentales de nuestro tiempo. Una excelencia en el arte de la canción contemporánea en Cuba. Y consideré un privilegio que ella me invitara y estar en un disco de ella. Un privilegio para mí, por supuesto. Y por eso dije que sí. Y segundo, porque siempre he considerado que es muy importante el trabajo con los niños, ¿no? O sea, prestarles atención a los niños, hacer un arte para los niños. Y como yo no he tenido la suerte de hacerlo, siempre he envidiado mucho a los que lo pueden hacer y a los que lo hacen.